Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a mi canal, soy Fran69, Zona Gamers, y hoy os traigo League of Tabletop Games. Lo encontraréis en App Lab por 17 euros, 16,99. Es un juego que todavía está en desarrollo y parece bastante chulo. Puedes jugarlo solo o en modo multijugador, todo lo que te permita la mesa de juego. ¿De qué va? Pues tienes diferentes juegos de mesa, ¿vale? Desde el ajedrez, parchís, ajedrez chino y un juego de cartas chino también. La verdad que está divertido, está guapo. Puedes tener avatares. Los avatares no hay mucho diseño. Por ahora he jugado solo con Tarama Juan y él tiene el mismo avatar que el mío. No cabe que, como está en desarrollo, pues todo esto vaya cambiando, ¿no? Cuando inicias hay una mesa que no tiene nada. Puede ser que en un futuro tenga más juegos. La verdad que parece divertido y nada. Os dejo el vídeo para que lo veáis. ¡Oh, vaya! Pues ya estamos aquí en League of Tabletop Games, este juego que está en Alblad. Como está en Alblad, ya todos sabéis que el juego puede tener cambios hasta el desarrollo final. Como por ejemplo, aquí tenemos ahora una tabla que está vacía, pero no quiere decir que en alguna actualización pongan juegos y tal, ¿no? Aquí a nuestra derecha tenemos una ventana, solo podemos elegir por ahora el sexo, ¿vale? Si ya la veis, si yo me acerco y le doy, cambio a mujercita, hola, hola, y si no, a hombrecito, hola, hola. Después tenemos el reloj, ¿vale? El reloj marca la hora real, que eso está muy bien. Y en el reloj, que ya os dirán cómo manejarlo nada más empezar, podemos toquetear el tema de sonido y experimentar realidad mixta, es decir, que en vez de ver el entorno futurista que estamos viendo aquí, veríamos el entorno de nuestra casa. Si estamos jugando con las Pro o con las 3, pues lo veríamos en color. Y si jugáis con las 2 como yo, pues lo veis en blanco y negro. No sé si ahora mismo estáis viendo mi casa o no, pero bueno, es el garaje. Venga, vamos a cambiar la exposición. Bueno. Para jugar online solo podemos jugar ahora mismo el Chinese Cheese, este juego de cartas, porque el ajedrez veis que está todavía en gris, que a lo mejor quizás no lo han activado todavía, ¿vale? Así que vamos a probar con nuestro amigo Tarama Juan, pues el ajedrez chino vamos a probar. ¿Vale? Así que le damos a modo en línea, buscando jugadores. Dale tú a ver si también te enlaza. Vale, ya parece que ha encontrado a alguien. A ver si es nuestro amigo Tarama Juan. Hola, hola. Soy yo, soy yo. Pues estamos aquí los dos jugando, ¿vale? Estamos en modo llamada otra vez. Pensamos que algo falla aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Tramas Juan? ¿Qué has hecho? Me has fundido. ¿Qué ha pasado aquí? Yo no sé cómo va esto. Reanudar otra vez, venga. Le voy a dar a reanudar otra vez. Esperando juego confirmación de otro jugador. Bueno, a ver cómo funciona esto. Esperando la confirmación de otro jugador. Estoy esperando. Yo no sé cómo se juega esto, ¿eh? Me toca. Sí. Hasta ahí llego. Estoy viendo qué tiradas puedo hacer. Eso está de pegote. Sí, no, sí, ya lo he visto, el tiempo corre. Yo tampoco. Gracias.
Sí. Se ha quedado chaval, me creo. Porque esto está todo el rato ahí. Pero bueno, vamos a ir jugando a ver cómo va esta mierda. Ya me he dado cuenta ya. Va, amigo. Hostia, así también puedes comerme. Ay. Ay, madre mía, perdonad. Es que estaba explicándome, no sé chino, pero creo que estas son las torretas. Le he cogido las de tal, le he comido y se ha quedado. No sé lo que son. Yo no sé lo que son las fichas. Yo, mira, cojo. Voy cogiendo y ya me he dado cuenta que para comer sale resaltada. Cuando la coges, sale resaltada. Sé que coges todas. Y alguna comeremos, y si no, pues movemos aleatoriamente, a ver, no, que sea lo mismo. Vamos a mover esto aquí. A ver qué pasa. Puede ser que me la pueda comer con alguna de esas. Ya está, me la comía. Pito, pito, colorito, aquí mismo. No. Pero me la guardo aquí. No puedo sacarla de la partida, jefe. Claro. Joder, esa jugada no me la esperaba yo. No, esta va a correr por aquí y me la va a matar. Esta si la pongo aquí, vamos a arriesgarnos. Yo lo sabía. Hombre, ah, para los lados también come, joder. Pues te has quedado, me he quedado sin torres ya.
¿Qué ha pasado ahí? Eso, jaque mate, ¿no? ¿Cómo se dice? Esto que primero te amenazo. Algo de eso será, ¿no? Algo de eso será. Y ahora... Bueno, ahora mismo me está alertando este movimiento que no lo haga. Alerta, ten cuidado con este movimiento. Quiero matarte esta, pero no me deja. Tampoco me deja hacer este movimiento hacia aquí. Exacto, ahora sí. Alerta, ten cuidado con ese movimiento. No puedo hacer este movimiento tampoco.
Hostia, otra vez está la cosa chunga. Bueno, pues este juego también está entretenido aquí, jugando al ajedrez chino. No me deja. A ver, tampoco me deja hacer ese movimiento, sí. Joder. Web. No me deja hacer el mismo movimiento, no me deja hacerlo ahí tampoco. Bueno, esto ya se acaba, ¿eh? Hostia, puedes jugar aquí con la mesa. ¡Toma por culo! Qué bueno, ¿no? Lo que no puedes meterlas... Puedes ponerlas aquí, pero no las puedes...
Yo la tuya la estoy viendo, pero la que tú metes yo no las veo. A ver, ¿cuál cojo ahora? Aquí. Oh, mira. Pues no lo sé. A mí me pasaba también, no me dejaba avanzar. A lo mejor por algún motivo de... No sé. Ah, ten cuidado, no puedo hacerlo. No me dejas hacer ese movimiento tampoco. Ese tampoco. Joder. Esto no puedo mover a ningún lado, este.
Pensaba que podía comerte este de aquí. Esta, por ejemplo, no la puedo mover más para allá de aquí. Solo puedo mover por aquí. Esta. Por ejemplo, lo voy a dejar aquí porque no. Claro, a mí me pasa lo mismo. Y a lo mejor yo con estas no puedo pasar para allí. Así que total. A lo mejor has ganado tú ya directamente. Porque tienes aquí estas que no las puedes sacar de aquí. Y tienes dos de aquí que yo no puedo hacer nada tampoco. No, no puedo. No, no me deja. No puedo ponerla, no puedo ponértela aquí al lado, no me deja. Y esta, a ver si la pongo aquí. Ahora sí que te puedo matar con esta. Con esta te puedo matar. Y con esta, no. Pero con esta aquí puedo mover aquí, aquí y aquí y aquí. En diagonal. Hacia los cuatro puntos estos puedo mover. No sé, estas fichas son un poco raras. Pero vale, aquí ya podemos. Ahora aquí ya. Tú no puedes avanzar, ¿no? Claro, con esta no puedo avanzar más para adelante yo. Pues esto está mal calibrado, ¿no? No, no me deja coger la. Ah, que tú no has hecho el movimiento todavía. ¿Qué me quieres decir? ¿Que vamos a estar así todo el rato? ¿Y mi tiempo de juego cuál es? ¿El 4 minutos? Pues sí que no, ¿eh? Alerta. Ten cuidado con el movimiento. Que ten cuidado con el movimiento, si no pueden entrarme. No, no, estas dos, creo que no pueden sacarlas de este cuadrado. Y esa que tienes no sé qué movimiento, pero esta solo puedo hacer movimientos así ahora mismo, ¿ves? Pam. No, no puedo hacer muchos movimientos. Esa no me deja poner esa esquina. Ah, no me deja ponerla aquí porque tienes tú esa ahí. Vale. No te deja por eso. Porque entonces te hago yo el jaque ese. O el remate ese, como sea. Por eso, que esto está mal hecho. Porque si tú ya tienes tres piezas. Si tú ya tienes tres piezas, no puedes venir para aquí. Yo tengo dos piezas, no puedo ir para allí. La victoria es tuya, claramente, porque me has comido más piezas. Entiendo yo, ¿no? No sé, no sé de este tipo de juego, pero. Sí. Hostia, te la puedo coger yo también. Ay, qué bueno. Mira, hay piezas por todos lados. Hemos dejado el sitio este. Sí, está guay. Ay, mira, puedes coger los libros y todo.
Está guay esto. Un libro de instrucciones para juego no habría, ¿no? Que se entendiera, claro. Que a lo mejor lo hay, pero que a lo mejor lo hay, pero está en japonés, ¿no? Sí. Yo no lo veo, tío. Ahí ya no pueden pasar más para acá. Bueno, y después de la partidaza que nos hemos echado de ajedrez con el amigo Taramajuan, vamos a ver un poquito, ¿no? Así por encima, sin llegar a jugar toda la partida, pero por ver cómo putas son, ¿no? Cómo se ve y demás, los diferentes juegos. Así que, vamos a entrar en modo jugador único, ¿no? Confirmar. Vamos a ver un poquillo así por encima. ¿Cómo son? Bienvenido a la guía para principiantes del Lalda. No sé ni puta idea cómo es este juego. Lo bueno que tiene es que es en castellano, ¿vale? Bueno, aquí vamos pillando las cartas. Nuestras cartas. Oferta, aporte, reteniente. Vamos a darle, no es lo que es. Puesto 4. Usa el botón joystick para hacer clic en la tarjeta para ingresar en el estado del juego. Pues esa misma. Yo qué sé. Yo a mí de juegos así no soy muy potente yo. Aquí te van poniendo la información de cómo va todo. ¿Tipo de carta que elegiste? Ah, pues ya te dice que no vale. Pues vamos a coger el Joker, ¿no? ¿El Joker es buena? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, se me ha pasado el de este. ¿Qué pista pasar, no? Pasar. Pues no cumplo las reglas. No entiendo este juego, la verdad. Bueno, gráficamente está bastante chulo, ¿vale? Que aquí estamos en un ambiente oriental, ¿no? Así muy con la musiquita. Tingui, tingui, ting, tiqui, tiqui, ting, ting. Y nada, Nins, ¿esto qué es? Me rindo, chavales, ya habéis ganado. Vamos a buscar otro juego. Porque yo, como la verdad, esto no me entero mucho cómo va. Entonces le damos aquí a salir. Y hasta la próxima. Y bueno, ahora vamos a probar el de ajedrez. Tampoco sé cómo jugar, así que vamos a darle este final. Hostia, no, 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 esto ya, vamos a hacerlo así. Dificultad blanco, dificultad novicio, va bien. Si total voy a perder porque no me conozco los movimientos de la de esto, pero bueno, más que nada es para ver cómo es el tablero y cómo se desarrolla la partida y tal, ¿vale? Suelta una pieza, un voto. Vale. Ah, mira, te marca las figuras, te las marca, te marcan los movimientos. ¡Hostia! ¡Hijo puta, ya me han comido!
Yo no tengo ni idea. Na, na, na. Pero bueno, aquí ves, es otro ambiente, otro estilo, así una especie de salón comedor, con su chimeneita ahí, su sándwich ahí. La verdad que está cuidado así, bien, no se ve mal. Y entretenido, ¿no? Aquí jugando alegremente con tu paisa. Bueno, me parece que ahí le he puesto en complicación a... ¡Hostia! Esa no la sabía yo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, se nos han jodido un caballito. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Toca cargársela. No sé, al final voy a aprender y todo a jugar a esta mierda. ¡Cabrona! Esta me va a matar. Uf, me ha cargado el caballo este. Lo sabía, una de esas dos me iba a matar. La tenía que haber salvado esa. Bueno, mala suerte. Esta que mueve para acá. Y esta mueve así. Esa mueve, esta me la va a comer. Entonces vamos a mover esta. Bueno, va, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Nos ponemos. Vamos a ver lo otro, que si no, esto dura la misma vida. Y este ya sí que va a molar. Este ya sí que va a molar, ¿vale? Jugamos solos, vamos a jugar solos, ¿vale? El modo online no se puede jugar. Pero siempre puedes jugar con dos o con cuatro jugadores de la IA. Y podéis elegir el modo tablero, como que es así vivo, por así decirlo, o el tablero de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Vamos a jugar con el tablero vivo y vamos a jugar al dragoncito y vamos a darle a confirmar. Esto simplemente es para ver así como pirula el tablero este. Es que la verdad que mola, ¿eh? El tablero. Está súper guapo el tablero. Están los monigotes aquí. Ahora cogemos el dado y tenemos que sacar un 5, como toda la vida. Caca de la vaca. Para poder salir hay que sacar un 5, ¿eh? 4, nada. Ah, pues no, con un 4 basta. Yo pensaba las casillas con el icono de escudo son casillas seguras donde la pieza está completamente segura. Vale. Bueno. Hostia, un 3. ¿Veis? Está gracioso este, la verdad. Un 5. Pues no, hay que sacar un 4. Un 5. Este sí que mola, ¿eh? Este me ha gustado, la verdad, el diseño y demás. Está muy chulo. Estamos aquí en la acampada, en un camping, aquí con sus manzanitas, sus pociones mágicas, las flores. Estamos aquí asilvestrados. Uy, que tiembla el mando. Cuatro, sacamos otro. Ey, el rollo del escudo aquí que se le ve está guapo. Ese todavía no ha salido ni uno. Pobrecito. Seis, ¿eh? Sacar un 6 otorga una tirada de dados adicional. Muy bien, pues vamos a darle a este. Web. Las casillas con el icono de signo de interrogación son las de eventos que desencadenan eventos especiales. 5. Y le damos a este que saque 5.
Vale, ¿qué eventos especiales se desencadenan? Uno, pobrecito, todavía no ha sacado ni uno, pobrecito. Cinco. Vamos a darle a este. Joder, pobre Ed, no hay. Dos. Vamos a darle a este los dos. Me parece como esté protegido por un escudo. Cuatro, ya saca uno. Ahora, ¿no? Que voy a pasar por ahí. Lo está haciendo aposta, ¿eh? Seguro que me come. Dos. A ver, un poquito ya, por favor. No me tire el dado, por favor. Seis. Ah, sacaríamos directamente. No, no, prefiero hacer así. Y así mover estos rápidos. Movemos este. Ya tiramos otra vez. Con dos. Ah, ya podemos sacar así. Ah, pues mejor, mejor. Aprovechamos y sacamos. Ah, ya podemos sacarlos con cualquier número, por lo visto. Uy, mira esos. Qué guapos, ¿oh? Los están sacando todos en el mismo sitio. ¿Cómo mola? Yo no sabía eso. Cuatro. Dos, vale, pero todos en el mismo sitio. Mira qué guapos están ahí, ¿eh? Y no los mueve, ¿eh? ¡Oh! Ha sacado a todos ahí. ¡Qué cabronazo! Tres. Claro, ahí los cuatro. ¿Qué pasará? Ahora, ¿qué? Tendrás que mover alguno, ¿no? ¿Caldafaba? Toma ya, ¿cómo crece? Claro, ahí los retiene y yo no podré pasar, lo más seguro. Vamos a probar. O me pelean. Me matan ahí. Ah, no. Bueno, esto se sale un poquito de las reglas normales del parchís. ¡Hostia, mira! Me está siguiendo ese. Tan, 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 tan. Tres. ¡Ah! ¡Me lo como! No. ¡Sí! ¡Paf! Cuando tu pieza llega a una casilla ocupada por la pieza, ¡qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo! Está muy chulo. A ver cómo va. Pues vamos a seguir a este, que avance. Bueno, muchachos, yo creo que ya vamos a ir dejándolo ya. Ya hemos visto cómo funciona el juego. Hay mucho que ver aquí, la verdad. Y este está muy chulo, la verdad. Pues nada, muchachos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, familia! ¡Adiós! ¡Todo seis! ¡Venga, vamos a golpe! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Chao, familia!